Bienvenido mi gente a un video más aquí en su canal JJ Game, corillo. Bendiciones a todo el mundo, corillo. Dios me los bendiga a todo el mundo. Gracias a todas esas personitas bellas y hermosas que están por ahí, que todos los días, día a día me dan su apoyo. Mi gente, bendiciones, los amo mucho. Vamos para adentro enseguida, corillo. Estamos activos. Estamos aquí en Legacy, corillo, como siempre, como les prometí, dando lo mejor de mí aquí para ustedes, corillo. Eso es lo que hay. Vamos a darle. So, vamos a esperarse un momentito. Vamos en un contenido fresh, corillo. Y pues, denme un segundo porque siempre tengo que cambiar esto. Porque como juego Fortnite todos los días, pues tengo que cambiar la pestaña todos los días. So, ya estamos aquí, corillo. Bendiciones, corillo. Recuerden suscribirse, denle like, toquen la campanita, dejen sus comentarios debajo de la cajita. Recuerden siempre estar bien pendientes al contenido que estamos en YouTube, corillo. Vayan a mi canal de YouTube, JJ Gaming, el Ñengo, y denle like, corillo, denle like. Suscríbanse al canal, que por eso no te cobran, corillo. Suscríbanse, que me cuesta mucho trabajo salir del trabajo a subir esos videos para ustedes, corillo, en verdad. Necesito su apoyo, porque pues hemos llegado, mira, llegamos a la meta. Tenemos ya, gracias a Dios, 4075 vistas. Gracias a ustedes hemos llegado a mucho. Bendiciones, gracias por estar por ahí, mi amor. Gracias a ustedes, pues ya llegamos a los 4000 y pico de vistas en YouTube, corillo. No es fácil tener vistas en YouTube, pero gracias a ustedes, pues se está logrando. Pero denle like a los videos, corillo, denle like. Es lo más importante. Si le das like al video, te guía, ¿me entiendes? Nada, muchas bendiciones. Recuerda suscribirte, darle like, toca la campanita y deja tu comentario debajo de la cajita. Un besote de parte de Ñengoso. Y mira, nada, corillo, vamos para adentro, vamos a vacilar. Que para eso es que vinimos. Vamos a vacilar aquí, vamos a tratar de hacer un buen contenido. Pero ya saben, estamos en modo guerra, porque pues, así estamos, modo guerra todos los días. Bendiciones, corillo. Vamos para adentro. Recuerden suscribirse, darle like, toca la campanita. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete, carajo. Bendiciones, un besote de parte del Ñengoso. Vamos ya, corillo, nos fuimos. Espérense, que se me olvidó apagar la música. Ahora sí. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Ay, ya pues, aquí hablando con las manos. Ya está. Ahí está el lenguaje. Activo. Está bien activo, ¿eh? No, o sea, papi, yo te hablo claro. Yo sí estoy bien en la quilla, cabrón. Tengo que buscar chavo, cabrón. Hay que josear un par de pesos, cabrón. Porque si se dijera que, vamos a suponer, que a uno lo ponen a trabajar y uno viene y hace, vamos a suponer, una cierta cantidad de, qué sé yo, vamos a suponerle de, mira, consigan tanto iron y tanto rubel y lleguen a esta cantidad tantos días, pues los demás días se puede, ¿me entiendes? Se puede guerrear o se puede hacer negocio porque ya ahora va a ser pistola, ¿entiendes? No sé, sí, es mi manera. Podemos, no sé, montarnos ahora mismo y... No, ahora mismo no. ahora mismo no, ¿me entiendes? Cuando sale bien. Pues yo por lo menos no tengo poder nada de eso. Y en verdad, pues prefiero que se quede así, mano, en verdad. Tranquilo, aquí. Si algún día toca, pues tocó, tú sabes, cabrón. Pero está ahí bien trepado con los nenes. Mira, dímelo, Ana, bendiciones, mi amor, un besote de parte de Ñengoso. Ya está. No, hombre, corillo, déjeme encerrar el... Mala mía, corillo, mala mía. Ya está.
Ya me la estoy, chaval. Cabrón, está todo el mundo durmiendo. Literal, cabrón. Todo el mundo apagado, apagado. No, no, todo el mundo acostó tarde, cabrón. Y pa. Acostamos tarde con cojones. Entonces, todo el mundo se ha acostado a dormir a la misma vez, yo creo, literal. Arriba, arriba, yo no sé ni qué, qué ya pasaron. Nah, yo prefiero. Yo siempre hay que estar alerta, cabrón, aquí. Ay, estamos todos los días en modo guerra, maricón. No, literal. No hay un día. Un poquito, ¿verdad? Un robito, lo que sea, cabrón, bueno, algo que de chavo, cabrón, central, literal. ¿Me entiende? ¿Qué va a ver? Todos los días buscando el buzo, los buzos esos de Casablanca. Ayer aparecieron tres y se murieron los tres. Cuatro, yo creo que se murieron ayer. Dímelo, dímelo, bendiciones a todo el mundo, gracias a todo el mundo que está por ahí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos tiramos un banquito o algo así? Pero... muchacho, cuando llegue. Mm-hmm. Lo malo de eso, papi, que tú sabes que la poli no pierde. Tú sabes que no. Papi, ganamos fácil. ¿Cómo? Huida. Ay, ¿cómo estaba Huida? Escucha. Llegar a unas vías del tren, tener dos motoras preparadas allí y los que tengan los chavos, cajando. Fíjate que donde nosotros moramos, pues fíjate. Ya. Literal. Esa es buena, fíjate. Ya, ay, tener una jopa preparada en el oculto. A ver, yo me la tiro. Suena bien ese plan. Se pueden repartir, ¿me entiendes? Uno por un lado, uno para otro, uno para otro. Y el que tenga el puesto le vaya por la piel del tren y se vaya. Es bueno. La piel del tren es bueno, pero bueno. Tú sabes que ellos siempre preguntan, ¿y quién de ustedes tiene que cargar el motín? Porque ellos siempre quieren enfocarse en esa persona, pues le dicen este y que lo tenga el otro, tú sabes. Como que engañarlo a esos cabrones. Mira, dímelo, Mafe, ¿qué es la que hay? Buenas noches, bendiciones. Estamos aquí en la WF, ya tú sabes, activo. Tú sabes, yo estoy dándole casco aquí. Podemos hacer el central que está, el traca que está por... ay, por los Santos Costum. Uh-huh. Y por allí mismo hay unas escaleras para el tren. A ver si, no, si va a ser un central, que son chavos, hay muchos chavos. Sí, pero tenemos la gente para el central o no lo tenemos. Que se cuesta gente también. Necesitamos como 4 GN, cabrón. Tú sabes que se cuesta la gente, está para allá arriba. Hacho, conseguí 4 GN aquí, que hasta cabrón, hermano. A veces está cabrón consiguiendo para saltar por la noche, maricón. No sé, cabrón, yo estoy puesto por lo que sea, porque yo estoy pelado, cabrón, hablando claro. Real, vamos a hacer un da que en torneo y vamos a hacer un central. Lo que sea, cabrón, algo que de chavo, porque me entiendes. Yo me fuera para los materiales, bebé, tú sabes que no, yo estoy puesto para ir para allá. Ahora mismo, si tú quieres, cuando prenda ese sol, nos vamos a ir para arriba, ¿me entiendes? Y hacemos un poco cuando de esto, pues ya por lo menos uno tiene un par de pesos y hecho, cabrón. Pero, cabrón, yo me estoy quedando pelado, yo no tengo casi chavos ya. Tú me pasaste un par de pesos y me compré esa guagua, cabrón, literal. Usted es la misma, a mí me quedan 2,5. Sí, cabrón, yo estoy pelado ya. A mí me quedan como 15,000 pesos, creo. Me quedan 2,5, papi, yo tenía 500,000. Sí, tú me has resuelto un par de veces, loco, literal. Te debo la vida, papi. Maricón. Tranquilo, ¿para qué estamos? Aquí, papi, yo llegué y no tenía un carajo. A mí los muchachos me resolvían a cada jato. A ver, les doy las gracias a todos los que me han ayudado y nos han dado la mano, por lo menos a
al brother y a la gatita mía que está por ahí, ¿me entiendes? Yo cuando yo llegué a las 6:05 allá, pues yo tenía de todo, pero ¿entiendes? Yo me fui de viaje huyendo a los polis un tiempo y miré ahora y estoy empezando desde cero. Ya. Sí, literal, yo también andaba por ahí, pero igual me fui y viré y empezando desde cero. Definitivo, para la muerte. Bueno, Bebo sabe, el último día que yo vi a Bebo fue en la cancha que estaba en un Este sí que tiene caserío que por estar allá arriba. pelado, eh. El brother mío sí que tiene que estar pelado. Ay, ¿cuánto tú tienes? Dime. ¿Cuántos chavos tienes? 3.000. No te digo. 3.000 pesos. Sí. Envíame un mensaje de texto ahí para resolverte con algo. Está cabrón. El teléfono. ¿Yo? Ajá. No. Envía un mensaje de texto y me devuelve el teléfono para enviarte mi chavito. Así está todo el mundo por lo menos para defenderse, sacar los carros, curarse y toda esa mierda. Cabrón, pero yo no sabía que el hospital es tan caro, cabrón. 10 mil y pico de pesos, cabrón. La gente come los pin. Tacho, cabrón, son unos pillos, cabrón. Tacho. Papi, están volados. 10.500 yo creo que fueron, cabrón. Bien volado, ¿no? Sale Aquí no te mejor valen 10 mil una morirse. caga caca ya. Cabrón, te lo juro que sale mejor morirse, cabrón. La muerte sale más barata. Está más barato que quemen a uno y ya. Literal, cabrón. Aquí te cago. ¿Cómo se vamos a acertar? Vamos a pescar, vamos a acertar, pescar, vale. El diablo, espérate que. Está favorable probablemente. Vamos a pegar por ahí hasta allá. Poco me jodo aquí. Ahora tengo que ir para Lopi a pagar 10.500 pesos. Ah, choro. Mira, tú no. ¿Quién vende bendita por ahí? En el hospital, vamos para el hospital, te cura allí. Espérate, cabrón, que iba a sacar la corta. ¿Para qué carajo voy a sacar la corta? Dale, vamos para allá. Hacho, Venga, cabrón, hacer pero es tal, que dale, dale, dale. cobran caro con cojones, cabrón. Este, cabrón. Pero eso sí, pero las benditas son más caras todavía. El diablo. Espérate, cabrón, no sé, me bajé, cabrón. No cerré bien la puerta. Ahí, cabrón. Falta la camilla. Poco me jodo, cabrón. Dame un break. Voy a poner. Puñeta, cero. O pegamos o nos pegan a nosotros. No. Hacho, ahora mismo está malo que nos peguen, cabrón. Sí. Literal. Hacho, siempre están por ahí, cabrón. Cuidado, cuidado. Hacho, yo le picho la factura, cabrón. Para plaza.
está aquí. Literal. Era para Era ahí, acá. Dímelo, ¿dónde fueron? Era, párate ahí, párate ahí, chulo, párate ahí, chulo. Ahora ven acá. Acá, chulo, párate ahí, chulo. El diablo se fue corriendo. Se va un bicho. El guardia. Los cabrones están locos zumbando tiro y todo, cabrón, a los locos por ahí andamos. Buenas noches, buenas noches. Ya para qué puñeta yo me bajé. El tío. Ya hay como 50 ahí, cabrón. Ya me van a cobrar los 50 mil pesos eso, cabrón. Espérate, a ver. Ahora, espérate. Paga las luces, paga las luces. Bueno, aquí para acá, porque si acaso viene el poli para aquí. Para. Diga. Usted me puede poner la curita. Sí, venga. Sí, venga. Las benditas son caras, corillo, literal. Espera, espera. Quedé aquí como raro. Pero y ahora, ¿por qué no te sientas? Enlace. Ya todo el pie si quieres, no te preocupes. Baja, baja el pie. Aquí. ¿Te sientes mejor? Sí, ya mucho mejor. Ya, te puse la factoría. Ya. Me tengo que buscar el teléfono para pagarla. No te preocupes. Pero ya invito la pago. Usted ya la pagó ahora, cabrón. Ya está. Ya, gracias. De nada. Ya, ya estamos ready, querido. Ahora le van a hacer 10.500 pesos. ¿Tú te imaginas, cabrón? A mí me imaginan. Ahora me tengo que cambiar este outfit, corillo. Arremonos, paro ya. Ya está. A Colombia, ¿dónde tú vas? Vamos para allá, corillo. Vamos a robar, vamos a hacer lo que sea, corillo, vamos a asaltar lo que sea, corillo. Información, cabrón. Se desaparece, no nunca vi. Ahí te la vuelta, vamos a hacer.
Ahora están en 1700 las vendidas. El diablo. ¿Pero cuánta? ¿Una nada más? Una, yo compré. Diablo. Está bien, eso está bien, ahí sí. El dueño del coco que yo quiero matar. Está ahí, está ahí. Ya. Mira, mira, para comprar uno de estos, unos filis. No, no estaba tan bueno. Ah, ¿para dónde te hallaste? Entre ese que lo doy. Chacho, ahí no te va a sacar nadie, ahí te. ¿Dónde voy? Hay que esperar que se la lleve la grúa. ¿Alguien quiere ahí? ¿Cómo? Que lo carguen. Dale. Se puede coger para allá. Hombre, hay corillo que estoy compartiendo el directo. Corillo, compartan, reaccionen y comenten, corillo, por favor. Recuerden suscribirse a mi canal, dale like, toca la campanita y den su comentario siempre debajo de la cajita, corillo, bendiciones. Enviando. Bueno. Hermano, te cambié de ropa, loco. No, para que me baje en esa tienda allí. Y el lobo estaba, cabrón. Elina, ¿has tirado huevo? No, yo creo que está por ahí o no. ¿Verdad que no te sabes? Por eso te pregunto. No, yo creo que no se ha levantado. Tacho, no tengo teléfono, llámenlo a ver. Dímelo, te esa, bendiciones. Buenas noches, buenas. Oli, oli, oli. Déjenme sacarle el control. Ayuda, me cago en la puta cosa. Espérate, que yo no quiero perder mi carro. Los carros están palentos. Este coro ya que lo trajo. Ese es de ella, creo. ¿Es que se puede sacar los carros? ¿Cómo es? No, si se lo lleva a la grúa, tienes que buscarla allá en el Ah, eso está cabrón, ir para allá abajo, cabrón. Está cabrón ir para allá abajo, cabrón, buscar los carros, cabrón. Imagínate, yo quiero trabajar para comprarme otro carrito y ya, cabrón, literal, para tener un par de carritos por ahí, tú sabes, ya, uno tiene que moverse. ¿Qué pasa, Julio? Sí, cabrón, pues si uno tiene uno dañado, pues ya otro funciona, ¿entiendes? Pero ya, prefiero guardarlo allí, cabrón, que tener que estar montándome cada vez que venga la grúa. Ahí está más seguro que de. Oh, my God.
con la droga? No, no, todavía. En 10 minutos decía. Ah, diablo. Ya pasó, ¿verdad? No, 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 todavía. Miren, ¿me escuchan? Hey. Ajá. Que Bebo no va a estar hoy. No, está esperándolo. Ah, lo están esperando. Uh-huh. Es que eres un cabrón. Ya está, yo no nos movemos ahora a hacer una vuelta. Dale, dale. Y mala mía, es que pues les dije ahora porque pues me levanté ahora. Ah, no, tranquilo. Nos vamos por de enero y vamos para el central o para el feca. ¿Y esa pinta? ¿Me escuchan? Sí. ¿Lo escuchan a él? No. Háblale. No estoy hablando, puñeta, por eso no me escucha. Ahora sí. Dile la que... Ajá. No, hoy no voy a meter mano ahí, pero mañana sí, papi, que tengo la familia en mi casa, ¿verdad? Yo no tengo cabeza para meterle hoy. Échame para acá, échame para acá. Para que él hable allá, ¿me entiendes? Pero ya lo escucharon, no va a estar aquí. ¿Me entiendes? Para traer una movie mañana, ¿me entiendes? Para buscarle. Ah, se metan manos ahí a fuego. Ya, que los mensajeros son patos. Yes. Nos vamos para allá entonces, vamos a hacer 2 de enero y nos vamos para allá. Yo no me puedo vestir de ahí, es más fácil. Ah, chino, o sea, no sé. No creo que sean los mismos números. Olvídate, aunque me quede grande. Intenta ver. Hay que hacer la vuelta bien, que tiene motor a nadie. No, chino. Yo tengo una motora, yo la saco ahora. Ahí, cámbiate. Cámbiate de otra. Ahí con el ojito ahí. Con el ojito. El pelito vale. Miren, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Yo lo que voy a hacer es que voy a estar haciendo materiales y eso, porque si les soy sincera, yo soy bien mala dando tiros y eso. Y pues para que lo cojan por mi culpa, me quedo por acá. Tranquilo, porque lo que vamos a hacer es que se escape por lo menos uno con los chavos y los demás pues que lo defienden para entonces ganar los chavos. Ah, pues dale, dale. Pero no, yo para que sepa, yo voy a hacer eso. Yo voy para arriba un momento a buscar una radio y este... Yo voy a traer la radio, o sea, me tiran por la radio por cualquier cosa. Dale. Ah, José, dale para acá. ¿No puedes, Ace? ¿No puedes? Diablo. El que llegó en ese carro tiene chavo. Ese carro vale par de pesos. Va a hacer par. Que se baje ese carro tiene chavo, cabrón. ¿Cuál es la negra? ¿Qué se llama? Banque negro. ¿Está Bebo por ahí? No, está papi que busca. No está. No. Está buscando. No, no, estoy buscando a él, claro, para saludarle y eso. Tú eres pana del balón. Sí. Ya está, ahí está. No, no va a estar ahí por ahí. Oh, ya. Yeah. Dale, papi, está bien. ¿Qué pasó después? Dale, papi. Dímelo, soy papi. Bendiciones, papi. Bendiciones. Ya te pudiste cambiar. Oh, se está lavando la cara aquí. No sé. Estamos todos heavy aquí, por lo menos. Te falta Hansel allá. Hay que... sacar, yo saco la motora, la posteamos allí en las escaleras de abajo. Espérate, a cumplir, a ver a guardar esto en la guagua. Te voy a guardar con la guagua, maricón. A tu cabrón.
espérate. Déjame guardar algo aquí, corillo. 4. ¿Este Colombia? Colombia. Ahora vamos a hacer una vuelta, te bajo o te queda, huele bicho. Espérame que estoy en el hospital. Oh, cuando llegaste no has mirado, yo creo que tú estás vendiendo información, mira a ver. Yo no voy a perder nada, cabrón. Si pierdo, pierdo la mierda de pistola y de radio y ya, cabrón. Pero ya yo no estoy para estar perdiendo nada, loco, en verdad. Literal. Me va a tener que sacar el otro casco porque el gordo busque uno, ¿verdad? El gordo va a buscar uno. Ya. Vamos a acabar todos en el mismo. Hijo, ¿está? ¿Cómo es? Ah, míralo aquí. Gente, ¿está? Sí, ¿me escuchas en la radio? Sí, sí, sí. Sí. Ya está. Parecemos unos locos, gorillos. Gracias, papi, gracias por estar por ahí. Gracias, Ana, también por estar por ahí. La cocaína se vende igual que la meta, ¿verdad? Yo creo. Yo creo que todo se vende igual. Creo. Porque estoy haciendo ahí como loca, pero yo no sé si se vende igual o no. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que todas las drogas se venden igual. Dale, ya está, thank you. Vale, dale, dale. ¿Verdad que sí? La droga se vende igual. Se va ahí, corillo, venga, échense para acá. Baja por encima cualquiera. Activa, activa, activa. Ay, 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 ay. Ahora, gordo, ¿dónde te metiste? Fui para el garaje, le la huevo, papi, y voltea. Vale, 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 para que los muchachos vayan contigo, porque somos muchos. Le dará el corillo, bendiciones a todo el mundo. Si yo guío bien, ¿por qué me tienen miedo? Está cabrón. La licencia allí donde ama, doña Marta, la que vive allí en el tercer piso. La que vende el invento. Esa misma. Me dijo, ella me dijo, dame 50 pesos y viró con mi licencia y ya. Qué fácil, yo luego de eso se tiró el dios de algo. Anda. ¿Cuánto le pagaste? ¿Cuánto le pagaste? Habla claro. 50 pesitos y me trajo la licencia. El diablo, esto está bueno. Y el malvete para el esposo de ella, a Pepe. Ya está. Ahora voy a buscar la motora para tenerla. Dale, dale, dale. Acuérdate de buscar las cosas, lo que se necesita ya. Uh-huh. Sí que yo no estoy chulo, yo nunca he hecho eso. Literal, cabrón. ¿Y qué van a hacer? El central quiere ir. Pues sí. Llegale, cabrón. Es un milagro, ¿viste? ¿Tú crees? Un milagro, papi, que ese cabrón es mudo. ¿Tú crees, cabrón, que sea mudo? A Colombia. Entonces está aquí, se va a encargar. Sí, un milagro, un milagro. Ya está. Para el central, no sé la verdad. El C4, un taladro, no sé si el chip. El chip está allá arriba. Llévese en eso, ¿eh? Pero ¿a quién sabe usar todo eso? Yo no sé, papi, a mí no me va a venir con esa pendeja. Literal, yo no sé. No sé bregar con esas cosas, pero llévese en esas cosas, ¿eh? Mm-hmm.
Pero él le dijo todo lo que se necesitaba. Si el hombre sabe todo lo que se necesita, es más fácil. Después lo que ya tú sabes. Sí, mano, eso es que mantener un par de esas cositas guardadas ahí arriba. Sí, 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 pero yo lo que te me refiero es... ¿Para qué necesita el C4, la bolsa, el taladro? Que ahora el piezo de hacker. ¿Hay que buscar rehenes o lo vamos a hacer así a capela, cabrón? Nos va a tocar. Hay que hacer negociaciones. Sí, porque si no, ¿qué carajo vamos a hacer, cabrón? Deja eso. El diablo. Ya tengo dos. Dime, boludo. Dime. Papi, pero ustedes saben que eso es... Que tenga los chavos, tienen que irse a huir, tiene que ser un rey. Pero escúchame, ¿vamos sin rehenes o con rehenes, cabrón? Hay que buscar rehenes. Ya. Con el Tonenbaum. Hay que buscar rehenes, corillo, ya escucharon. Dímelo, suave, papi, bendiciones. Hombre, que si te da bien el baño aquí rapidito al apartamento. A ver el baño del apartamento, ni convenga ahora. Te voy a decir mi maricón. Corillo, vengo ahora, voy al baño, corillo, deme un break. Un breakcito. Va, mi amorcito. Tiene 5 y van 3. Ya voy. Hola, cabrón. Ustedes sí saben que hay que ir seguros de que lo vamos a ganar, ¿no? Estamos en paz. Porque si nos cogen son 250 meses. ¿Cuánto? 250 meses. Sí, madre. ¿Están seguros que los vamos a ganar? O sea, yo nunca he hecho eso porque... No quiero arriesgarme. Quiero estar sentado. No, pero si estamos seguros que lo vamos a ganar, pues hágale. A pie, hay huida. ¿Cuánto tiempo es eso? 250 meses. Ya llegué, gorillo, ya llegué. Ay, Dios. Espérate, que falta el agua, pues si no. El agua no. ¿Dónde están para coger el rifle y eso? Están. Digo. Ya llegué. Para acá. El de la para acá para sacar la otra, para sacar dos de esas. No está joda. ¿Qué motor tiene? No, porque lo que vamos a hacer es cuando salgamos del banco, las dos guaguas se van a parar bloqueando la entrada de la bajada del túnel.
y la motora va a estar abajo. Y el que tenga los chavos va a bajar y se monta en la motora y se pierde. Esa es la vuelta. Entonces, pero va a guiar tú, cabrón. Yo no puedo guiar mucho porque me voy a joder, me voy por el viejo del mapa. A ver, el que vamos a bloquear la entrada, lo poníamos bien cuando estén todos. Pero la vuelta va a ser así, cabrón. Cuando salgamos del sector, nos vamos a parar las dos guaguas bloqueando la entrada al túnel. Y el que tenga los chavos se va a bajar de la guagua cogiendo para allá, para el túnel. Derecho, coge la motora y se pierde. Hombre. Eso no era cuerda al padre, lo viste. Literal. Un cabrón. La última misión fue así, pa. Se jodió, cabrón. Esa va a ser la vuelta. ¿La tienen clara o no la tienen clara? Sí. El que tenga los chavos, pero que él los va a coger. Porque el que sea bueno guiando. Lo decidimos ahora, porque. Yo digo que el mejor que guía quieres tú, cabrón. Cabrón. No, yo creo que guía, cabrón. Ya. No sé qué me está aquí. Me imagino está aquí. Yes. Ah, pues ahí está, míralo ahí. Tú te vas a llevar los chavos por ahí para abajo como arma que lleva el diablo. Por eso. Cualquiera, nos podemos llevar cualquiera, en verdad. Después que no nos estrellemos. La cuestión, maricón. Mira, vamos a salir con calmita porque es. Uy, yo ya voy, es que estaba consiguiendo trabajo de MS en el hospital. Escucha, todavía. Vamos a coger el huida limpia. Ya el caserío. Huida limpia y cuando salgamos. Cuando salgamos de aquí el caserío, primero vamos a ver la ruta, ¿me entiendes? Para que no se pierda. Ya. Para que no salga nada más. Entonces las dos guaguas se paran bloqueando la entrada y a tirotearse con los policías para entonces ganarle tiempo el de la motora y se vaya para el carajo. Ya. Y si se puede ir otro con él, ¿me entiendes? Todo el que se pueda escapar, que se escape. Papi, a correr los Lakers. Pero ese que se vaya a llevar el bulto, o sea, el dinero, que tenga un bulto preparado con ropa, ¿me entiendes? Para que se cambie. Y ya, si coronaste, llega aquí el caserío, tranquilo, con calma, deja la moto escondida, saca otro cap, y llega aquí el caserío tranquilo. Y si corona, papi, y te guillan los chavos y alguien se escapa también, se la va a llevar. Literal, cabrón, si esto es para sacar, eso es para sacar, esto es entre todos, cabrón, ¿qué es eso? Sí, es para el mundo, para que todo el mundo muerda. Sí, cabrón, esto no es palistería, cabrón. Que no se le pica la... mundo. Literal. Vamos para allá con perlas entre todos. Pero por Dios que todo salga bien, cabrón. Vamos allá, vamos a meter mano, que se joda. Sí, que tenga miedo a morir, que no nazca. Obligado. Ya llegó, ya está. Y siguen llegando, mira quién llegó. Ahí llegó el color. Algunos de ustedes están en palomitas. Sí, papi, sí, yo, sí. Deja, si quieres me echo para acá, espérate. Sí se puede. Por eso fue que fui allá. Porque no es que los mecánicos todos o son de caseros enemigos o les caigo mal. Tiene el bulto. Tiene el bulto. Agarra el micrófono, no te escucha. ¿Qué tú dijiste? ¿Va con nosotros a hacer la vuelta? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar. Se cagó. Listo, tiene rita. Dijo, Dijo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Rifle o pistola? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Todo bien? Estoy bien aquí en la WF, en Legacy Corillo. ¿Rifle? Colombia tiene helicóptero y el que tenga los choques dice ahí. Pero necesitamos dos rehenes para negociar salida limpia. Necesitamos dos rehenes para negociar salida limpia. Si Nicole no quiere ir, pues usamos Nicole de AGN.
No tenga problema. Ay, en serio, ¿y entonces cómo vamos a ir a hacer eso si no vamos a vivir con rifle? Papi, pues con inteligencia a la maña. Vamos a consígueme uno, vete. ¿A que no me consigo uno? Eso toca con Banco Central. O sea, si nos vamos a ir a tiros, toca rifle. Ah, papi, huida limpia. Bendiciones, Corillo. Mira, dímelo tanto, papi. Bendiciones. Hoy estamos activos aquí porque el Fader no está activo. Dígale a todo el mundo que estamos aquí activos conmigo. Yo creo que yo soy el único que ahora mismo que está en Palomita y Jota, pero. Se van a bajar todos. El que tenga los chavos va a bajar el tren y se monta en la motora y se pierde. Y los demás van a matar. Y porque yo lo voy a aprender hoy, estoy activo yo aquí. No. Exacto, hay que bajarse a 200 millas porque los guardias no perdonan. No, ni literal. Pero entonces, ¿qué? Sí, ¿y será que y si dejamos un helicóptero por ahí cerca, que? Es que el problema es que eso toca negociarlo, parce. El helicóptero. Sí, eso toca negociarlo. Por eso te digo, el helicóptero es muy complicado. Vámonos con la moto. Sí. Mira, dímelo, Cefavela, que es la que listo, hay. Pero entonces. Jota, ¿dónde está Paloma, bro? Necesito, no, por lo menos necesitamos que. A darle su apoyo mitad, como a todos. Con algo rápido. Porque ahí está, ahí, míralo ahí, ahí mismo. Rápido, dale al nombre de él y ve a seguirlo. Sí. Ahí mismo está. Dame uno. Él comentó arriba, dale al nombre de él y le da a seguir. SMG, yo tengo 10 peines de SMG, creo. Mira, como las dos huevas son iguales, uno que confunde el policía, ¿no? Yo tengo el punto y la otra hueva es que tengo el punto, ¿entiendes? Hey. Pero... Ya, una huevo que se despide. Ustedes tienen el back. La pregunta es ahora, ¿quién sabe hacer lo de fuego? Yo. Usted tiene el back. Tiene el bag ahí. Está todo en el baúl de la guagua. Listo. Porque C4, es importante bag, eso, sí. Chip de hackear. Ya está todo, Corillo. Bendiciones. Recuerden suscribirse, darle like, toque la campanita. El que tenga el bag, porque ese se supone que es el que tiene el dinero. Bien, pero vamos a decir los policías. No guagua diga, no, yo tengo el punto. Y esa guagua, sí. Los policías que se jodan por allá, entiendo. Y el otro bus, que tenga el punto, que ellos se pagan. Entonces, gracias a Carlos de León por estar por ahí. No pueden diferenciar por nada. Necesitamos tres rehenes. Pues hay que salir por ahí con el gente, vamos. Sí, necesitamos tres rehenes porque hay que uno para negociar salida limpia, el otro negociar no ponche, podemos negociar no ponche de llantas y solo persecución. Ya, mira, ¿quién va a ser el que se va a huir en la motora? El semano. ¿El mejor driver? El semano. Yo no sé. El mejor driver. Yo no soy buen driver. Dale. Dale. Imagino, coge la bolsa de los chavos en la... Coge la bolsa de los chavos en el baúl. Vente, Jan, conmigo. Estamos bien activos hoy. Sí. Ey, Joder, no podemos perder eso porque son 250 meses que nos clavan. El diablo. El año que viene lo termina. Sí, literal, sí. Cabrón. El año que viene lo terminamos. Sí, es verdad. Ha hecho tal algo con cojones, cabrón. Creo que está preparando, ¿viste? Son 250, tú dijiste, el diablo, nos vamos. Sí, son 205. Si se pierde, tú dices. Si nos llega, al que agarren, le meten 250. El bicho. No sé, no se va, traten de ser bien astutos y ya tú sabes. Ahí hay dos packs. Si pueden, ahí con cofan por el pavado. Mano, ¿tú tienes comida en la guagua? No, Dylan tiene comida, creo. ¿Viste?
La boba no tengo nada, tengo, yo creo que te puedo dar aquí algo, a ver. Ay, le doy uno y uno, yo le doy uno y uno, mira. Sí, ¿por qué? Sí, cabrón, si lo cuelgas te ven. Las cadenas. Y tú sabes lo caliente que estamos nosotros. Nos podemos tirar un kilo, un papi, ¿me entiendes? Y ya tienes la ropa normal. Está para el carajo, se joda todo. Sí, sí, sí. A ver que lleguemos al túnel, eso está para coger para abajo. Estamos activos, Corillo, bendiciones. Recuerden suscribirse, darle like, darle a la campanita, Corillo, todo el mundo activo comentando por ahí. Escuchan. Vamos a montarnos la web. Sí, 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 sí. Para el apartamento aquí por el caserío. ¿Quién va a guiar la otra guagua? Te traigan, yo la guío cuando lleguen acá. Alguien que se la joven. Dale, vamos, vamos. Corillo, bendiciones. Recuerden suscribirse, darle like, toca la campanita, Corillo. Gracias a todos por el apoyo. Ya llegamos a los casi 4100, Corillo. En las vistas en YouTube, Corillo. Gracias. Un besote de parte de Ñengoso, Corillo. Gracias a todos. Ya, prendela, prendela. Corillo, nos fuimos. Oh, prendela. Andamos activos, Corillo. No quieres, papi, no quieres. Dice que yo tengo llave. ¿Te he pedido la llave? Tiene la rey. Bájate, bájate y prende, y monta tu gravedad. Oh. No me dejas pegar. Dale ver allá a ese hombre ahí a lo que se acopla, porque está bien malo, muy malito. No puede prender la guagua. Mío. Yo necesito activo, debe ser un pase perico ahí de mi parte. Ay, puñeta. No hay perico. Ahí, cabrón. Toma. Ya no sé. No joda. No joda, cabrón. El diablo. Apartamento, yo creo que yo aquí tengo mis cosas, ¿verdad? Yo no tengo nada, mi ID, pero ya me mudé. Yo me mudé y tengo todo aquí, ¿viste? Ponga la lampada. Ese me dije, sí, ya voy. Como unos pales, papi.
Hay que buscar los rehenes también. Buscar rehenes ahora. Es muy chaleco para no ir para el café. ¿Qué es la que hay, Corillo? Bendiciones, todo el mundo comentando, no veo a nadie comentando, los veo bien apagaditos. Dímelo, Simeón Hernández, papi, que es la que hay, bendiciones, gracias por estar por ahí. Y recuerda dejar tu comentario y tu like. Bueno, vamos a guerrear con los polis. Dejen su like, Corillo, todo el mundo, dejen su like, compartan comparta todo el mundo, por favor. Estamos activos a WF, Corillo, hoy sí que somos un montón, vamos a robarnos el banco. Hay que ir a comprarlo, ¿viste? No, ellos están caro y se queden por allá. Bueno, pero... Pero vámonos, vamos. Mucha gasolina, ya, llenar la motora, llenar la. Oye, yo vine acá, ¿verdad? Sí, yo creo que yo vine acá. No, pero montate tú. ¿Viste? Yo no vine aquí, yo sí. Yo no, yo creo que no. Yo creo que sí o que no. Tan seguro que tengo que ir a hacer. La otra, papi, la otra. Mira, espera el otro. Dale, vámonos, vámonos. Ahora no coge mucho, pero hay que esperar. Espera, cabrón, véndeme algo a comer ahí, hijo de puta. You're telling me. Sí, cabrón, véndeme 10 sandwichitos. La vuelta y dejamos la motora y buscamos los genes. I hear you. Sí, pero qué bueno que me escuches, cabrón. Mira una casa de ajillo. Este es cual carajo. Estamos activos, estamos activos. Ahí estamos activos. Sí, cabe uno. Queda uno. Vamos a ver si conseguimos gente por aquí. Vamos a llevar la moto por ahí. Somos muchos, Corillo, somos bastante. Andamos ready hoy. Esta es la bajada del tren que yo digo. Llegaron los dementes, muchos narcotráficos en los trópicos. Y allí fue el movimiento más exótico. Bendiciones, Corillo. Mete la motora para allá abajo. Déjalo preparadito para allá abajo. No te guapo, chulo, esto es para allá.
a veces estar lejos para que no, no tengas que coger tanto, ¿me entiendes? Papi, esto es agilidad y destreza, gorillo. Tan pronto se jode y salgamos. Porque nosotros estamos puestos por la vuelta y sale, y sale otra mierda. Una hueva se portea así y la otra acá, allá vira y defiende. ¿Y no te va nadie? No, no. Vamos a buscar los dos, ¿dónde están los cachares? ¿Dónde hay? Que esté por ahí, se jodió. ¿Dónde es? Porque aquí ya vamos a llegar. Bueno, falla. Corillo, que tengo frío, mano. Ya. Cacho, sí, si no apago eso, me muero aquí. Tengo el estudio congelado. Ahí, papi. Bájate, bájate, bájate. En serio, cabrón. En serio, cabrón. Montate, montate, montate. En serio, cabrón, que es en serio. Evadiendo rol, cabrón, y toda la gente, mano. Vamos para el canto de ellos. No te creo, cabrón, que nosotros no tenemos una, no pegamos una, literal. Usted se metió para el caserío. Ah, muchachos, no. ¿El qué? Prégate ese pájaro. Que andan a cuatro ojos, corillo, hoy. Me gordo, no te quedes, cabrón. Literal. Está bien muerto esto aquí. No, no han visto a nadie. No, pero se escondió en un canto. Sí, sí, pero papi, solo que no quería llevar para allá para ver si alguien. No sé, corillo, es verdad. Que es la que hay, hábleme, que está tan calladito.
Estamos activos, pero no encontramos a nadie. Literal, y aquí no se puede joder mucho porque aquí se pasan estos los del sello. Lo de la tienda. ¿Cómo es? Sí, no te lo puedes coger. Me tiene que dar. Quitar las cosas, quitar las cosas. No tengo nada, cabrón. No, tranquilo. Nos vamos a tomar un momento en custodia y ya después lo soltamos. Diablo, esto también, cabrón. Yo no te estoy bien pelado, cabrón. Tranquilo, tranquilo, que en un momento lo soltamos. Simplemente necesitamos para hacer una vueltita y ya. Acompáñenme. Telecomunicaciones. Yo no puedo dar papi en una vida porque... Coño, pues déjame sacar la motora aunque sea para que no me la lleve. Si quieres, guárdalo en la motora, te lo voy a dar para atrás, guárdalo en la motora, ¿ok? Ah, pues si lo voy a guardar ahí en la motora, vayan para el garaje para entonces guardar la... guardar la motora de una vez. Por ahí tú sabes que... Ya está, Corillo, ya está, los tenemos secuestrados ya, los secuestrados. Tengo que esperar que se monte. Sí, sí. Hombre, que tiene que estar ready. Tranquilo, solamente lo necesitamos para que nos ayuden con una vueltica un momento y ya lo soltamos. ¿Toma o no? Pues lo ideal sería que fueran tres, pero con dos negociamos salida limpia y que no punchen las llantas. El tercero sería para que nos den 4 segundos de... Vale, ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos aquí. Dale, cógelo ahí. Cógelo ahí, dale. Nicole. Dale, vamos. Montalo allá. Montalo allá. A la de la allá, ya. En radio. No, porque se arriba. Ya estamos. No, va para el banco. Vamos para el banco de una vez. Estos dos podemos negociar salida limpia y que no ponchen las llantas. Estaban la vuelta ayer. Te pones esa guagua. Colombia tocó a negociar. Para que este se estrellado. Diablo, corillo, para el banco, vos para el banco. Se fueron yo creo debajo, ¿viste? ¡Oh!
acuerdo. Bendiciones, Corillo, bendiciones. Recuerden suscribirse, darle like y tocar la campanita, a mi gente, bendiciones. Yo estoy aquí en Postal 201 por la vía, bajando el puente. Recuerden los comentarios, Corillo, recuerden comentar. Quiero todo el mundo comentando. Sí, estamos bien activos hoy, estamos bien activos. Aquí, debajo de un puente. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Cuál digo? 201. ¿201, verdad? Viendo, tenme para atrás, por ahí. Pero no, en el otro carril, ahí. En el otro carril. Le han quedado a los dos ahí. El otro gente. Voy. Espérelo, espérelo, ponga las esposas. Dale, el otro carro. Gordo. Malo. Ya está. Malo, malo. ¿Dónde está? Cógeme. ¿Estás en el banco ya? Está cerrado. Bájate, Pri. Está cerrado, papi. No, este es que los poris. Los poris. Me tocó para allá, pero está cerrado. Hay que esperar por los poris. Me tocó para allá, para donde están los otros. Para donde es del banco. ¿Para dónde? ¿Para acá? Para del banco. Se va a correr, cabrón, no importa, me manden a cómo. Esta gente. No sé. ¿Están en el techo? ¿Cuál techo? Corillo, bendiciones, dímelo, José, papi. Estamos activos, estamos activos. Dímelo, Alberto, que es la que hay, todo el mundo se fue.
Me han dejado solito, no los veo comentando, comenten con ellos. Estamos haciendo un robito al banco. Cosita nos avisa. Doble F, papi. ¿Dónde? Doble F en la playa. Ya. ¿Ya comiste? Sí, sí, ya comí, ya comí. Vende comida y todo. ¿Vamos? Vende comida y todo. Sí, sí. Hasta allá. Está chulo, ¿cuánto te falta? Ven tú, papi. Sí. ¿Y ahora? Dale, papi, dale. Hasta estoy y nos fuimos. ¿Qué va? ¿Chaleco no hay? ¿Chaleco? Sí. Tengo uno nada más. La patito, ¿eh? Bendiciones, Corillo. Tenemos estos dos secuestrados aquí. Vamos a hacer el robito de banco. Si los pillan, nos jodimos. Eso sí se lo puedo decir bien claro, mano. Dime la pelota, que la que hay. Vale, ya está. Vamos moviéndonos, vamos moviéndonos. Vayan bajando, díganle que vayan bajando. Claro, vayan bajando, papi, vayan bajando. Vayan bajando por ahí con calmita. No se vayan a caer. Se vayan a caer de cabeza por el probado, ah, con cuidadito. Bajando, bajando. Va, están bajando ahí los dos. Ahí bajo uno y el otro va bajando ahora. Dale, vayan bajando ustedes, dale. Dale, que se lo va a ver. El diablo, cabrón. Cabrón, ¿estás bien? Esto estaba calculado, tranquilo. ¿Estás bien, cabrón? ¿Estás bien? Claro, claro. Ya, ya. O sea, pero ¿estás bien jodido o bien? ¿Cuál de las dos? Estamos. Ya, 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 ya. ¿Quién que se lleve esta guagua para allá al frente? ¿Quién tiene llave de ella? Ninguno. Tranquilo, ¿me la diste? Ya está, ya está. Tiene mi gente, que vamos a romper. Ese bulto ahí tirado. Bájalo. La puta, arranca para el carajo de día, cabrón. Oh. Solda, hija de puta. Bueno, para el banco central, si nos cogen son muchos, gorillos. Pero eso también lo hice para que lleguen. Gracias.
Se sabe en la ruta, ¿verdad? Sí. Pero... Los drivers de la guagua. Ya tiré el entorno. Los drivers de la guagua, todo el mundo deje que primero los drivers se monte y se montan los demás. Uh-huh. Yo voy a coger esta guagua de acá. ¿Quién va a guiar? ¿Tú? Yo voy a guiar la guagua de acá. Yo pienso que lo que tenemos que saber quién se va para una guagua y quiénes se van exacto, para la otra. Exacto. Para que no se confundan. Cuatro para esta guagua y los otros cuatro para la otra sí, guagua. Sí, pero ¿con cuáles cuatro van para esta guagua y cuáles yo van para la otra? Yo necesito la primera guagua que llegue allá abajo para irme yo a lo más rápido que pueda, ¿viste? Pero pásense la llave todo el mundo, cabrón, porque en cualquier situación, ¿me entiendes? Cualquiera se puede montar y guiar. Digo yo, no sé. Y llego hasta la vuelta. Ahí, el helicóptero. Cabrón, el helicóptero salió del cara, cabrón. Ese helicóptero tan lo tenía parqueado ahí atrás, cabrón. El diablo. Ay, no, venga, no. Yo me voy en este tubo. Corillo, si esto sale mal, salió mal, Corillo, se los voy a decir así. Coño, esta gente nos está esperando ya, ¿viste? Sí, cabrón, ni te da el papá adentro. El helicóptero llegó de nada, ¿viste? Rompe el cámara, papi. Cámara rota. Haciendo un poco de escándalo, papi. Cabrón, esta puerta no abre. Pareció musculito de para... Colombia, tú negocias, suelta rehén y negocia Colombia. Sí. Hay alguien acá atrás, la puerta acá atrás. Están gastando balas. Madre, ¿quién es que me va a abrir? Hostia, ¿quién es que me va a abrir esto? Mejor con musculito a abrir la puerta. Hay que ver para acá también. El C4. Y está alguien acá conmigo también. Le dejo entrar a la puerta. Le dejo entrar a la puerta, a la bóveda. Escucha. No, todavía. ¿Tiene comida de vida por ahí que me dé? Te ayuda acá, loco, hay que ver acá. ¿Tiene comida ahí? Paso ahora. Dale. ¿Traen las cosas para ver la bóveda de la guagua? Papi, no están envueltos, cojan las cosas. Oh, está bien. Ey, pero es que la negociación tiene que ser después de que se robe. Se supone. La puerta de atrás está cerrada. No me parece para colocar el C4 o la bomba térmica. ¿Quién es el que tiene esas cosas? Para colocar no el sé. C4. Está en el baúl de la guagua. Por eso tienen que buscarlo. Busca las cosas del baúl de la guagua. Dale, muévanse. Pero tengo. Las cosas. ¿Quién las va a buscar? ¿Las busco yo, cabrón? Sí, búscala, porque nadie se mueve. Gordo, coge las cosas, chulo, porque es que tú eres el que va a ver eso. Que tengo las cosas, pero no me deja abrir la puerta de esta. Ahí no hay nada, lo que hay un tanque de gasolina. Ya está, ya lo tengo. Ya. Hay un par de guardias ahí al frente. Pues, esta es la alerta. Ah, imagina, prende tu camarita, ¿me entiendes? Porque te voy a dar de los chavos. Dale. Ya está la guapa. ¿Pudieron entrar? ¿Qué acá? No sé, yo no sé si pudieron entrar. Espere que...
No entendí muy bien lo que me dijo. Espérame 5 minutos. Creo que es para abrir la puerta, no sé, pero. Porque no lo entendí muy bien. Es que. Ajá. No sé. Está loco, tranquilo. Todavía no hemos negociado porque me dijo que lo esperara 5 minutos, pero no le entendí para qué, parce. Para que abran la puerta, o no sé. Para, ven acá, Colombia, ven acá, vamos a verte yo. Ven acá. Está todo bien, están bien muchachos. No, hablo, los muchachos se le comieron la lengua a los ratones. Dímelo a Pablo Díaz, que es la que hay, papi. Coño, papi, se me pela la jodilla aquí, estos cabrones huelen a banda, ¿no? Literal, cabrón. Sí. Estoy esperando por ellos. No sé, mi amor, no sé si entró, si no entró, yo literal no sé. A ver, yo puedo chequear aquí si está, pero no sé. Allá no está, no sé. Todo el mundo aquí, ¿verdad? Sí. Quiero vivo, papi, potencen bien. Porque nos vamos a ir a limpio, ¿me entiendes? Pero. Escúchame, depende de eso. Todo el mundo va a correr por debajo del túnel o solamente el derecho. Nosotros vamos a protegerlo a él. Todo. Espera, que estoy esperando a que me den acceso. Ya. Despierta. Tienen un army allá afuera. Sí, cabrón, sí, yo sé, yo los vi un montón. Nosotros somos 2 o 3, ¿me entiendes? Somos 8, pero normal. Vamos a ver por acá. Ah, esa puerta está cerrada. Eso huele a truco. Otro, esté pendiente ahí. Pero no te dejes ver mucho, como que tápate un poquito, porque ellos pueden abrir ahí. Oye, el que se va a llevar el dinero es el único que se va en la motora. Se puede ir uno con él, creo. Lo puede acompañar uno. Él va a tener que irse con alguien, ¿tú me entiendes? Por si acaso. Sí, pero listo, ya. Me dijeron que esto es así, solo negociación y ya. Entonces vamos a negociar. Que vaya allá. Sí. No, mira, no tienes que subir nada. Ahí está, ¿sabes? Sí, yo. Y yo bajo. Maynard, te vas conmigo. Ahí está, Maynard. Yo contigo también, ¿oíste? ¿Cuántos somos contigo en total? También. Están conmigo, se quedan cerca de mí. En total, adentro, ¿cuántos están? 8. Somos 8. Total 8, papi. Mira, ¿no te dieron nada? No, vieron, no. Ah, bueno. Estamos bien. ¿Quién más tiene rifle? Yo tengo SMG, más nada. Listo, ¿quién más tiene SMG? Más nadie. Corillo, vamos a ver si salimos de aquí. ¿Con las cosas de aquí? Yo creo que se pide aquí, yo creo, pues si no los deja coger. Ah, bueno, pues dale. ¿Lo intentaste par de veces allá? Todo el mundo activo. Gordo. Está gordo, está dormido otra vez, cabrón.
pasa que si intentaste un par de veces coger eso. Se las pase a ver. Que pase a ver, alias. Dáselas a Maynard a ver. Papi, eso no funciona, eso es así, eso es lo único que es huida limpia y lo, todo lo que vamos allá arriba. Ahora no, nadie se vaya en mente ahora, papi, no es tiempo para eso. Sí, todo el mundo alerta. Está activo, ahí está activo, aquí en la puerta. ¿Quién más tiene el bulto? ¿Quién tiene el otro bulto, el otro barco? Entrando y saliendo activo, normal, te puedes esperar aquí probando la puerta. Aquí, te puedes quedar aquí parado, aquí, normal. Pero ¿quién tiene el bulto? Yo, te puedes quedar ahí parado en la puerta. Entonces, ¿usted tiene bulto? ¿Minor tiene bulto? Ahí. ¿Tiene bulto atrás? Como que te cubre la puerta ahí. Bulto atrás. Listo. Cuando digamos, vamos, venga, te monta conmigo. A una guagua, a la guagua de la izquierda, creo, de la derecha nos vamos nosotros. Te monta a la izquierda, la guagua de la izquierda, ahí te. Dale. Corillo, bendiciones, recuerden suscribirse, denle like y toquen la campanita para que estas cosas se den. Estoy nervioso, papi. Literal. No me pone nervioso cuando va a hacer esto, porque papi, si lo pierde son 250, qué sé yo, carajo. Y son 250, son como 2 horas y pico. 250 minutos. No sé cuántos son 250 minutos. ¿Alguien me puede decir cuántos son 250 minutos? No sé, mi amor, sí, no sé dónde está. ¿Qué vamos a hacer? Negocio vida limpia y que no nos ponchen las llantas, pero eso siempre y cuando no se maneje por sentido contrario, ni se atropelle peatones, ni nada de eso. Si no atropellamos peatones ni manejamos por sentido contrario, nos respetan no por echar las llantas. Exacto, hacemos eso hasta que lleguemos al punto donde vamos a desviarnos para la motora. No, pero tienes que coger tú porque eres el del show. Por eso, no creo que te diga. O sea, si tú lo da guía, yo me voy atrás contigo. Ahí es la misma. El primero que llegue allá abajo, pues, te va muy para abajo. Literal, los demás tienen que seguir corriendo por los ductos. Exacto. Como para volver los locos. Y tratar de ganarle tiempo a los que tienen los ya. Los... Pero escucha, nosotros pero cuatro no vamos para... no tampoco fácil. No, pero que ¿cómo nos podemos dejar matar? O sea, no es la idea, si como quieras, si te matan, te van a coger y te van a llevar al hospital. Sí. Tonto no debemos ser, cabrón. Lo que debemos es a coger los Lakers, cabrón, literal. Exacto, papi, ya tú sabes. Pónganse la que. A la vez que yo suelte el hombre por allá, yo voy a buscar más gente. Ya, pero cuatro se van con una guagua y los otros cuatro con los. Acá. Exacto, mira, también podemos hacer de que yo te pase las llaves, ¿verdad? Cuando yo me baje con el hombre, corremos y ustedes se guerren un poquito y se montan en la guagua y arrancan para el carro, que si se pueden escapar también, váyanse. Sí, literal, si uno de nosotros tiene las llaves se puede montar al de esto, así, porque como no nos van a ponchar la goma. Y se las ponen. La cuestión es que tienen que bloquear la entrada para que los guardias, los que se van a escapar, le deben ir a escaparse. Ya. Dale. Pero aquí lo que hay es un ejército, ¿viste? Papi, normal, son los 300 de espalda, está mal. 500. Todos nos quitamos el bulto menos Minor. Ya está. En todo el bulto menos Minor. Quítense los bultos, corillo, los bultos. ¿Eso lo quiere quitar? Todos quítense los bultos menos el que lleva la vaca. Y a mala mía. El diablo. Quítate el bulto. Jota pendiente, no te duermas. No me quito el bulto.
todavía, ¿verdad? Échate para acá, échate para acá, quítate ese bulto, quítate el bulto. Mantente acá, quítate el bulto ese. ¿Tú me escuchas? No voy a quitar el bulto, pero yo tengo palo. El bulto, bota el bulto, quítate el bulto. ¿Qué te han dicho? El ahí, papi, que la Jota me escucha, quítate el bulto. Claro que sí. Vamos saliendo todos para las guaguas. Jota, dale, Jota, 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 Jota. El bulto te lo quitaste. El bulto te lo quitaste. Dale, vamos, vamos, vamos. Guagua, guagua, montese la guagua. Dale, 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 Jota, dale, dale. Dios mío. Esta guagua está llena. Ya está, está llena. Ya está. Acá que se jodan los pendejos. Es que yo no tengo la llave de esta guagua. Hasta que escuchemos sirena, salimos. Son mucho. Literal, cabrón. Como 50 cabrones ahí. Y alguien puede. Y me ponen a guiar a mi cabrón. Pero sabes llegar, ¿verdad? ¿Sabes dónde vamos? Sí, 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 literal. Tienen el foco a nosotros, ¿viste? Me avisan, me avisan. Ay, manejen sin atropellar a nadie, porque donde lleguemos a hacer algo mal, de una vez nos tiran de las llantas. Bueno, acá estoy cogiendo. Amores, ya sabes, me siguen. Dale, papi, dale. Estoy nervioso porque yo estoy guiando. Dale, 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 vamos allá. Yo los acompañé. Van de derecho, seguimos derecho, para arriba, para donde cabrón, dime. Vamos para allá directo. Sigue, sigue derecho. Minor, ¿dónde está Minor? Sigue, está conmigo. Pues vamos a ver, Corillo, si sale bien, ¿verdad? Yo no sé, vamos allá. No sé, cabrón, eso es lo que voy a hacer. Vamos para allá. Tranquilo. Diablo. Son muchos, cabrón, son muchos. Ahora. El diablo, espérate, 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 espérate. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Ya están disparando para la goma, cabrón, de una. A la izquierda. La boba se va a dañar, cabrón, vamos a tener que correr.
Dale, cabrón, bájense, corran, 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 corran. Una motora, cabrón. Dale, corillo, dale, 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 corillo. Corran, corillo, corran. Espéreme. Hacho, cabrón, yo me voy. No me gane. Me escapé. El diablo, cabrón, tengo el full encima de mí, cabrón. Dale, cabrón, huye. Voy a intentar, cabrón. El diablo. El diablo. Ah, cholo, me jodí. Tengo el furo encima de mí, cabrón. Tengo el furo encima de mí, tengo el furo encima de mí. No, wow. Me va. No, me están disparando. Me va a coger, cabrón. Trata de meterte un túnel, busca un túnel. Ya me caí, cabrón. Diablo, cabrón, vete pa'l carajo, mano. Papi, estoy jodido, para que lo sepan. Estoy bien jodido, para que lo sepan, de una, mano. ¿Me dio el hospital con los sujetos? Me jodí, cabrón, literal. Viene muerto, muchacho, por ti viene muerto. Él piensa que yo tengo el bulto. Yo no tengo el bulto. No sé cómo me encontró, cabrón, literal. No sé cómo me encontró, cabrón, literal, en verdad. Cabrón, ya yo me había escondido, ya yo me había ido, cabrón. ¡Qué puñeta, mano! Claro, cabrón, se... Caí, yo no sé cómo yo caí en esto, cabrón, literal, ¿verdad? Yo tenía... ¿Por ti nos pudieron capturar? Está cabrón, mano. A mí me van a dar los años de todos, cabrón, literal. Y yo te puedo apostar que cogieron a los cuatro, a nosotros cuatro, a los de los otras guaguas no los cogieron, cabrón. Sí, pero yo no podía hacer más nada, cabrón, literal. Correr, la guagua así va a joder como quiera. ¿Bien o no? Y yo no tenía opción, corillo, yo no tenía opción, así que pues, normal. Normal. Vamos, regístrate ahí. Ya lo va. Dios, corillo, te odio. Ah, cabrón, mano. Es la segunda vez que me meten preso, cabrón. Espere. Espere.
por si acaso viene gente detrás de nosotros. Literal, ahí me quita la pistola. Usando el pistol MK. Y las balas. Cargadores, radio. Mi radio. Ya no tengo más nada, cabrón. Literal, no iba a tener más nada, yo no me he hecho esto encima, yo no soy pendejo tampoco, me meten más cargo, tú eres loco. Un cargador y una pistola ya. Y un radio ya. Y para la cárcel. ¿Cómo? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Yahvé. ¿Javier? Yahvé. Yahvé. Ya, lo malo, estoy bien cojonado, malo, en verdad. Corillo, yo me voy para el carajo, tan preso, yo lo voy a hacer 250 meses ahí y tú eres loco, yo me voy para el carajo. Me jodí, cabrón. Ok, caballero, tenés derecho a guardar silencio. Todo lo que usted haya usado en su contra, tenés derecho a asistencia médica, agua y comida mientras estés en prisión. Tenés derecho a declararte culpable en cualquier momento. Tenés derecho a una llamada telefónica en duración de un minuto y en supervisión de un oficial. ¿Entendí tus derechos? Ok. Normal, cabrón, normal. Me cago en la madre, puñeta, en verdad. Un cojonado, man. Ahí nos vamos a ver todos en la cárcel, cabrón, te lo prometo. Esos guardias eran demasiados. Lo único que tuvieron suerte fueron los que se tiraron y sí les dieron, bro. 4, verifíquense bien. Yo tenía que seguir derecho para el pie, el cabrón, y para la playa, nadar para la playa. Que puedan, alguien debe identificarme al tal minor, por favor. Vamos preso, gorillo, otra vez. Literal, cabrón. No tenemos suerte ayer nada más, cabrón. Y ahora me meten para ahí y me llevo a Cristo. Cuando me meta para allá adentro se me va a ir la mente. Absolutamente te lo voy a decir desde ahora. ¿Por qué? Esperemos en Dios que no. Es que el otro día me trajeron para acá y me llevó Cristo. Solo te lo digo. Si me voy, no fue que me fui, fue que se escrachó. Espero que no, ¿me entiendes? Pero solo te lo digo. Cámbiate de ropa dentro del carro, como que pasó aquí, porque... No, tranquilo, normal, fíjate, vamos a rolearlo, normal, pues si lo hicimos mal, cabrón. Todos los oficiales apoyen, por favor. Lo hicimos mal, literal. Ellos tenían que... Yo no iba a guiar, se supone que guiara a otra persona que guiara mejor que yo, para poder tener un poco más de ventaja, loco, literal. La otra vez no me hicieron esto, pero ahora sí me jodí. Necesito que te quites la gorra, por favor, y los lentes. ¿Me escucha? Sí, pero es que, como te digo, no me deja, loco. No me deja. Ok, ¿cuál es tu nombre, me dijiste? Yahvé. ¿Y tu apellido? Rivera. Pero vamos a hacer esto entonces rápido, vente para acá. Bueno, quédate ahí.
Te voy a poner las esposas por si te bajo. No, 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 ok, yo no puedo ir, ¿para qué? Si me hubiera querido ir, me hubiera ido hace rato. Vamos a leer los cargos rápido, un segundo. La gorilla, yo le voy a quitar la gorra, que se me va un bicho. No, no, Alberto, hay que rolear las cosas, hay que rolear las cosas. Público. Iconos ilegales. Robo grande. Portación de armas ilegal de fuego. Intento de fuga. Secuestro de una armada. El diablo. Estado, ayudando e incitando. Intento de homicidio. ¿Intento de homicidio? ¿En qué momento? Ajá. ¿En qué momento usted me vio disparando? ¿Usted habla como si tú estuviera ahí? Sí. Para que te defienda tienes que llamar a tu abogado, ¿viste? No, 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 solamente te digo como tú hablas como si tú me hubieras visto disparando. Bueno. Y yo, No voy a discutir contigo. No, 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 pero que tú estás diciendo algo ahí, tú no tienes prueba, tú no tienes prueba. Tienes tu llamada para tu abogado y que tu abogado te defienda. Ya está tranquilo. Solamente que me estás acusando de algo que tú no me viste. No tienes prueba de eso. Tienes una multa de 164,000. De hecho, la iré a pagar el año que viene, papi. Tranquilo. El año que viene la pago porque, de hecho, yo no tengo ni 20 pesos encima. Y tú me vienes a decir que te debo 150,000. El diablo. Mira, vamos a hacer una cosa, escúchame, préstame un par de pesos para pagar esa multa que yo no tengo chavo. Hacho, yo soy pobre, acabo de llegar aquí, regálame un par de pesos. Ponte a buscar un trabajo honrado, ¿cómo tienes a buscar un trabajo así? Trabajo, pero... Nosotros. Ya. Pero préstame chavo, tú debes que tú tienes chavo, tú te vistes bien, estás bien así calado, dame un par de pesos. Una multa de 284 meses, ¿ok? El diablo, mañana salgo. Si tú la pagas, me pagaba la multa, yo te bajaba, pero como no... Pero es que dinero, no tengo, lo único que tengo son como 20,000 pesos. Si coges 20,000 adelante y me bajas aquí, todo, ¿me entiendes? Pues no tengo más nada. Es la verdad. Tampoco es tu cumpleaños. Ah, tampoco es mi cumpleaños, coño. Dame entonces, listo. ¿Necesitas agua, comida? Pues dame bastante comida y bastante agua, papi, porque el tiempo que estás diciendo parece que te voy a ver con pelo, imagínate tú. Te voy a ver con trenza y todo, cabrón, imagínate. Pronto que con la próxima vez que te vea, por mi madre, que tú vas a tener dreadlo y todo. La barba esa de Santa Claus, nada, tú eres el que va a estar viejito, estoy jovencito. Tacho, tú vas a estar viejito, vas a tener hasta trenza y todo y tenerlo. Nada, papi, nos vemos, hablamos el martes, cuídate, nos vemos. Hazte un bicho, cabrón. Cabrón, a pasar tiempo preso, cabrón, y hay que hacerlo, cabrón, literal. Y va a llegar en bajita, cabrón, literal. Mira, pero estos cabrones. Slash. Espérate, ¿cómo era? Reportar. No me quitaron la esposa. No me quitaron las esposas. No me... No me quitaron las esposas. Espérate, cabrón, que me contestaron. Dice que... Hola. Yo le escribo, cabrón, a mí no me importa que me quiten las esposas estas para el carajo, cabrón.
Puñeta, va a darse. Pendiente, cabrón, en serio. En serio, cabrón, que estos cabrones no me quitaron la puta esposa, cabrón. Hacho, papi, son mucho tiempo, cabrón, literal. Papi, yo me voy para el carajo, yo no voy a hacer esto, cabrón. Yo no voy a hacer todo ese tiempo, tú eres loco, cabrón, estás quieto. Literal, cabrón. Necesito ayuda. Me pueden quitar la esposa, cabrón, va a seguir. ¿Por qué no me quita la esposa? Debes de buscar la persona que te la quita. El policía. El policía, y estoy en la cárcel. ¿Tú me puedes quitar esta esposa, cabrón? Muchacho. Acho, cabrón, si estoy diciendo, ellos dicen, debe quitarte la que te la puso. El que me la puso está allá en el cuartel. Hombre, a ver si estos cabrones me contestan. Quédate ahí. O te vayas. ¿Está Ñengo? Sí. Cabrón, chécate esto. Quítate esa cadena, cabrón. Quítate la cadena para evitar revolución acá adentro, cabrón. Guárdate la cadena. Vayamos, tú sabes, hoy vamos a llevar la fiesta. No, bueno, quítatela otra vez. Ahora. Ya lo cabrón, estoy encojonado, humano, vete para el carajo. ¿Qué pavo? El guardia no me quitó el radio, ¿viste? Ya. Qué puñeta, a mí no me quitaron la puta esposa esta, cabrón. Me siento. A mí no me importa estar aquí, cabrón. Y el tiempo que me echaron. A mí lo que me importa es la mierda esposa esta, mano. Vamos a dar Mary Love Skin. Ya. Cabrón, no me vas a quitar la maldita esposa esta, cabrón. ¿Cómo le tiro? ¿A quién? A soltar las esposas estas. No sé, como si me fuera a arrestar. Literal, no sé si pueda, porque. Yo creo que es el mismo que me las puso, me las tiene que quitar. Cabrón, ¿qué pasó? Claro, mano, en serio, mano. Ahora dímelo. Pero demonio, indica. Yo me porté bien mal, cabrón, que hasta las esposas me dejaron puestas. Y yo le digo al guardia, mira, cabrón, págame la multa, cabrón, ya que tú tienes chavo. Pues puta. A la madre, cabrón, yo con esta esposa aquí, qué bonito me veo, cabrón. Hermoso. Cabrón, esto lo terminamos mañana, ¿viste? Sí. Estos son como 2 horas y pico, ¿la? 2 horas. ¿Cuánto es eso? No sé cuánto tiempo es eso, como 2 horas y pico.
sé, yo no sé. Yo tampoco, yo sé que son minutos, pero ¿cuántos minutos el bicho? No sé. Sí, pues hay que ver porque... Son muchos, cabrón, aquí vamos a estar un buen tiempo. Sí, sí. No, no me han soltado, estoy preso aquí. Estoy en la cárcel otra vez. ¿Me van a ayudar o qué, cabrones? ¿Y este cabrón se fue? Yo creo. El diablo, cabrón. Hace mucho tiempo, cabrón. Yo no sé, cabrón. La otra vez era poquito, pero cabrón, mirarle ese tiempo está cabrón. Sí, chacho. Chacondé. Este es el, esto fue el banco. Cabrón, la verdadera presión, cabrón. Checate, yo le gané a él. Le metí la pistola allí en el asiento, se la dejé. Ahí está. Y sí, con ti peine. Ya lo cabrón, me van a dejar en serio que me van a dejar así, cabrón, en el pozón. Y los nenes, cabrón, ganaron o a última hora este sacrificio no valió un carajo, cabrón. Vente, vamos para arriba, yo tengo radio, bro, no quiero que nadie me vea. Ay, cabrón, vente, escóndete, que no sé, hay que buscar un sitio como medio culiao, cabrón, para allá atrás, no sé. Literal, cabrón, si la mayoría que estamos aquí somos nosotros. Los cabrones, mano, me van a dejar la esposa, güey, en serio, cabrón. Acho, por mi madre yo me atrevo a tirarme una fuga y todo, cabrón. Que se joda. Que me lo estoy planeando, tirarle a esta gente, a ver si tienen un helicóptero, que nos recojan aquí. El que tiene un helicóptero es Colo, cabrón. Espera, ¿me escuchan? No sé, cabrón, literal. Qué infeliz, cabrón. Me dio. Los cabrones están por ahí, brother, porque aquí están pales. Tienen que estar acá adentro con nosotros. Literal, cabrón, se la madre. Estamos bien jodidos. No, pero la mierda que yo las escuché a ellos por la radio, que habían ganado. No lo sé, cabrón, tira la radio ahí sin miedo, cabrón. Yo no tengo radio, si no le tirara yo sin miedo, ¿me entiendes? Mira, cabrones, hablen que ganaron o no ganaron. Porque, cabrón, este mira, sacrificio. Este sacrificio de dos y pico, cabrón, está cabrón. Mira, papi, este. Hacho, brother, me rasparon un largo tiempo, cabrón. Ya estoy loco por fugarme de aquí, no me quitaron ni el radio. Hacho, que me busquen con un helicóptero, ¿cuánto me quita? Hacho, cabrón, 274 meses. El bicho, estamos iguales, cabrón, literal. Estamos bien jodidos. Y a Ñengo le dejaron la esposa puesta, imagínate. Hacho, tienen aquí a Ñengo con las esposas puestas y todo, ¿viste, cabrón? No las quitaron. 273 meses con la esposa puesta, cabrón, y sin chotear. ¡Qué iba puta! Hacer recolecta para sacarme, tacho. Aquí no me saca ni el diablo, imagínate.
Son mucho tiempo, yo no sé cuántos son 273, ¿cuántos son 273 minutos? ¿Alguien me puede decir cuántos son 273 minutos? Alguien en el chat que sea bueno con la matemática. Ah, yo estuviera fácil, oíste, va a irnos ahora mismo un helicóptero. De una, cabrón, yo me tiro de cabeza y todo, cabrón, con tu esposa. Pero por ahí va gente y todo, mira. Ay, eso es lo único que podemos hacer, bro, mirar por ahí. Cabrón, pararnos ahí. Y yo no puedo coger, cabrón. Yo no sé cómo MJ corrió con los... Yo no puedo hacer un carajo, literal. Yo sería feliz si me matan y todo, cabrón, para acá, para salir de aquí, para el carajo. Hacho, por aquí yo creo que no hay forma de escaparse, cabrón. La única forma es bajando para allá abajo y que haga un joto de la verja, cabrón. Mira la gente, mira. Te va el carajo, cabrón, no te creo. Ya no sé, gorillo, ¿alguien me puede decir cuánto es eso? Hacho, en verdad estoy bien cabronado. Está loco. Este cabrón, pero yo no puedo correr, cabrón. No sé, cabrón, literal. No me quieren responder, cabrón, literal. No quieren, no me quieren. Como que yo debo buscar al que me las puso, cabrón. Iré para acá. Venga ahora, cabrón. Voy a buscar al que me puso la esposa. Guardia, ah, gorillo, piensen de eso con tu esposa, cabrón, la madre.
Ya que si uno brinca para allá abajo. Ya me quitaron la esposa esta, ¿o no? Gracias. Ahora sí puedo caminar tranquilo, mano. Hacho, viste, cuando puse que estaban palomitas, que se ve feo que me tengan así, rápido vinieron y me las quitaron. Si no decía nada, no me quitaban las malditas Hacho, esposas, mano. Una fuga cabrona por ahí. Literal, cabrón, yo no sé, cabrón. Yo en verdad, ya... ¿Están mirando, verdad? Los polis allí, los anti-A. No sé, cabrón, si nos están mirando, no están mirando. Si yo me puedo escapar de aquí, yo me escaparía, cabrón, te lo juro, pues yo no voy a hacerte ese tiempo. En verdad, estoy que me tiro, cabrón. Cabrón, lo que pasa es que si no, si tenemos que tirarnos para ese techo. Para ese techo, mira, sí, para mira, aquel sí, techo. Para caer y bajamos ahí. ¿Qué? Diablo, que están esos alambres, oíste. Porque ¿qué? Ese portón está cerrado. Yo creo que sí. Estamos planeando cómo fugarnos de la maldita cárcel, corillo. Pero allí al frente, mira, al frente de ti allí hay de dos portoncitos. ¿Dónde? ¿Ves allí? Ahí el frente derecho. Oh, ya. ¿Y esos están abiertos? No sé si están abiertos, pero yo los veo como que abiertos. No sé, cabrón, vamos para allá, cabrón, vamos a tratar de salir de aquí. Pero la chance es mejor por aquí, esa es la pendeja. Y la mierda es que de abajo uno puede ser que caiga bien mamellado. Me va a dar mamellazo uno. Yo digo que deberíamos bajar por allí. Por allí, mira, por allí. Por allí, baja uno, da la vuelta completa y sale por ahí. ¡Fum! Y los bajo para el carajo. No sé, cabrón. Apuesto que no. Apuesto que no de esto, cabrón. Porque se joda, yo me voy por el carajo. ¿Qué iría por aquí, cabrón? Te tira y que se jode el diablo. ¿Qué tú crees? Falta. Bueno, me voy a reguindar aquí y me tiro. Me voy a reguindar. ¿Estás bien, cabrón? Cuidado. El diablo. Ah, puñeta. El diablo. Y ahora, cabrón, ¿cuál es el plan? Tirarnos para allá, cabrón. ¿Tú crees? Sí, si nos da más tiempo, cabrón. Hacho, si vamos a tener que tirarnos ya. Vamos a bajar por el otro lado. ¿Por acá? O por aquí. No sé, cabrón, por acá como quiera podemos subirnos después. Por aquí te puedes subir después. Vente por dentro, vamos. Sí, cabrón. Se la están hueliendo, vente, que se la están hueliendo. Por ahí es donde único tenemos el break de escaparnos, cabrón. No hay más ningún break. No veo como que otra posibilidad. ¿Qué hacemos? No sé, cabrón. La mierda es que nos escapemos y nos pillen por ahí. Y nos digan, ustedes se escaparon de la cárcel, ahora tiene que ser el doble. Más. Entonces serían 600 y pico casi, cabrón. No, pero a mí me trajeron la ropa. Me puse esta ropa, me la trajeron. Bueno, a ti te trajeron la tuya. Uh-huh.
Pero no sé, cabrón, a mí me importa, vámonos, cabrón, si te quieres ir, vámonos para el carajo, a mí me importa, cabrón, literal. Si última hora, mira, si no abre el portón, vente, vente. Vete, cabrón, si no abre el portón a última hora, pues podemos volver a subir para el techo. Vete, a última hora subimos para el techo. Está cerrado, cabrón. Está cerrado, mamabicho. No, por aquí no puede porque no te da break. Hay que ver si podemos llegar al portón, cabrón. ¿Viste, viste? Tacho. Son unos cabrones. Ya tú sabes. Tacho, son unos cabrones. Está todo, ¿verdad? Yo lo voy a dar aquí. Sí, cabrón, pero tacho, son muchos. Dale, 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 dale. Yo lo dejo corriendo aquí, papi, pues yo no voy a estar aquí pegado. Yo también, cabrón, literal. Déjalo pegado, déjalo ahí pegado. Y cabrón, aquí se va a quedar. Lo único que ya mismo. Ese cabrón me dio tres comidas y tres aguas, como si yo fuera a sobrevivir aquí 15 años con tres comidas y tres aguas. Guay, puta, cabrón. Dale, dale, mi rey, me voy a hacer unas cositas acá arriba y entro de nuevo para aquí. Mete mano, cabrón, dale. Dale, dale. Yo estar aquí. Corillo, yo me voy también para el carajo, ¿verdad? Yo no voy a estar aquí todo este tiempo con ustedes ahí viéndome, literal. Mira, dímelo. ¿Bien o qué? Aquí, cabrón, esperando todo ese tiempo que tenemos encima, ya tú sabes. ¿Cuánto les dieron? Lo mismo. De 200 y pico. 200 y pico. Ahí me dieron 200 y pico porque yo no tenía chavo, literal. Qué chavo, güey. A mí sí me tocó pagar la multa y me dieron 150. Hacho, no, cabrón, literal. Si hubiera tenido chavo por la madre mía, que se los doy, cabrón, pero no tenía. Pero ganamos. Cabrón, está bien que valga, por lo menos que valga la pena este maldito encierro, cabrón. Sí, 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 ganamos. Ganamos. Que mañana yo, ¿me entiendes? Me den con alguito, a mí no me importa, ¿entiendes? Dime la luz, sí, que es la que hay. No ganamos, sino que nos saque. O sea, nosotros nos fuimos los dos con. Los dos que teníamos el rifle, nos fuimos juntos. Por los túneles. Y nos cayeron dos policías, pero no vimos a otro. O sea, otro nos salió de la nada y nos disparó, porque matamos a uno. Ya. Y ya, entonces. Ya nos agarraron. A mí no me habían visto, cabrón. Yo estaba escondido, cabrón. Y el fura sale ahí mismo encima de mí, cabrón. De la nada, cabrón, porque estaba apagado. Y ahí mismo prendieron un helicóptero, cabrón. Como si el tipo se lo hubiera sacado del bolsillo, igual a gran puta. Yo sé, porque a mí me la han hecho, a mí me la han hecho. Vea, yo estaba por allá en una isla, parce, haciendo unas vueltas. Y no escuché que llegara un helicóptero en una isla, o sea, usted sabe que eso ahí no se ve nada, uno ve todos los alrededores. Literal. Y no escuché ni nada que llegara a aterrizar el helicóptero, sino que cuando menos pensé fue que escuché Tim, que estaba prendiendo hélices y levantando vuelo. Literal, cabrón, ¿de dónde lo sacó? No sé, cabrón, porque literal, él estaba allá en... Él estaba en el banco, él estaba trillando allá, él no estaba encima de mí. Y cuando, cabrón, literal, yo estoy detrás de una pared y ahí mismo que prenden el helicóptero y lo suben para arriba. Yo digo, wow, sí, así qué, son, así son, qué así arte, son, cabrón. Así son. Créame que yo lo sé porque... Los policías son bien creativos, ¿no? Y después te meten 200 y pico, sí. Papi, como que tú tienes tiempo para estar aquí parado. Pero, o sea, estuvo bien lo que hicimos porque si nos hubiéramos ido a tiros, nos joden. No, literal. Pero papi, son muchos, cabrón. A tiros nos parten, sí. Como quiera son un montón de tiempo, yo ahora mismo no sé ni cuánto tiempo es, por lo menos yo pensando en mi mente, no sé cuánto tiempo sería lo que yo tengo ahora mismo. Son 5 horas y un poco más. Son 5 horas aquí parado.
Cabrón, pues yo te hablo claro, yo me voy a quedar aquí parado, literal, y esto se va a quedar aquí hasta que lo cierren, literal, cabrón, te lo juro. Son 5 horas parado. Tacho, vete para el carajo, loco. Son 5 horas parado, parce. Nah. Es un montón de tiempo. Y uno no puede pero pagar. Pero lo bueno fue que coronamos y entonces ya tienen que pagarnos lo del banco. Que son como, no sé, como creo que 800, un millón, algo así. ¿Para cada uno? Creo que es un millón. ¿Cómo? ¿Para cada uno o para dividirlo entre todos? No, para dividirlo entre todos, pero igual, pues obviamente a los que no tienen plata, pues los que tenemos plata, pues no hay problema. Pero la cosa es que lo coronamos, o sea, nos sacrificamos varios, pero... ¡Cabrón, 5 horas! Porque si nos hubiéramos ido a tiros, créame que todos estaremos aquí presos. Literal, cabrón. ¿Y cuántos nenes se salvaron? Este maricón tiene... Pudo tener el radio para adentro, cabrón. ¿Cómo? Este maricón pudo meter el radio para adentro. Radio. Sí, este tiene. Sí, a veces lo dejan a uno... A veces se lo dejan a uno. Mucho cabrón, 5 horas, cabrón. El año que viene salimos de aquí, entonces. Sí. Pacho, sí, no, sí, cabrón, estoy bien asombrado, cabrón, literal. Corillo, pues nada, yo me voy, Corillo, bendiciones, nos vemos mañana, ¿qué hora es? Ya, de verdad es primero, espérate, déjame ver. No, yo le voy a meter aunque sea 2 horas aquí, Corillo, en verdad. Aunque sea 1 horita más, y ya, y me voy, de verdad. No, me voy a las 11, me voy a las 11, la misma hora de siempre, hermano. Literal, qué sé yo, cabrón. Si por lo menos pusieran una pantalla para que no pusiera, qué sé yo. Este estaba diciéndole al muchacho que consiguieran un helicóptero que nos viniera a buscar. A los muchachos allá afuera. Como yo estoy ahora mismo, estoy que cabo un hoyo en el piso. Cabo yo. Pero tampoco podemos salir de acá. No, ya sé. Intentamos salirnos y nos mandaron para atrás. Ya estábamos a punto de salir para afuera y entramos para adentro. En donde todo comenzó, aquí. Sí. Sí, literal, cabrón. Salimos para casi para afuera y ya, cabrón, para atrás otra vez. Sí, no, hay una puerta aquí que lo deja salir a uno, pero pues obviamente eso no se puede. Sí, pero normal, si uno encuentra una puerta abierta y tiene acceso a salir, uno se puede escapar, eso es normal. La próxima vez el plan va a ser más fácil, cabrón. La próxima vez que vayamos a hacer una vuelta, nos vamos a tirar por el agua. ¿Dónde carajo tú estás? ¿Te salvaste, cabrón? ¿Te salvaste o qué? Touch. No, o sea, lo ganamos. El problema es que... No, lo importante es que lo ganamos, parce. Eso es lo más importante, ganar. Eso es lo más importante, es ganarlos. Ya. Pues está bien, cabrón, soy millonario. Que se joda. Espere. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Usted me puede prestar el radio? Quítaselo al bolsillo, cabrón, porque ese cabrón dijo que venía como en 2 horas. Después se lo pones para atrás. Solo una multa y a correr desde el hospital y estoy en el caserío, tache. ¡Cabrón! Diablo, mano.
Y nadie puede traerte nada por ahí, por la verja, ni nada, cabrón. No. Ay, esto está cabrón, entonces, esto está malito, entonces, me iré a morir aquí. Diablo, cabrón, vete para el carajo, mano. Qué mierda. Corrió, yo no sé, yo me voy a acostar a dormir, yo muteo el micrófono. Hola, ¿me y que eso siga por ir para abajo? ¿Hay alguien en el caserío? Yo creo que mi brother está por ahí. Gabo, ¿le puedo pedir un favor? Gabo. Gabo, ¿me escucha? Qué mierda, mano. Una multa, pero cabrón, ¿cómo te dieron una multa si tú estabas conmigo, cabrón, literal? ¿Y de cuánto era la multa para ti, cabrón? Yo voy a estar comprando carro, mano. Gabo, ¿le puedo pedir un favor? Es que hay un parcero nuevo que entró hoy y que si le podemos dar trabajo ahí en el case. Le digo que llegue. Sí, sí, es amigo mío. Sí, 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 es de confianza, es de confianza. Y no tiene nada aquí, pues, en la ciudad, es nuevo. Hágale. Hágale, hágale, ya le digo que vaya. En la cárcel. Estamos todos. A uno de los parceros lo dejaron con radio. No, 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 él. No, pues sí. Hágale, ya le digo. Está cabrón, corillo. Hombre, corillo.
Ya estoy aquí, corillo, en verdad. Dímelo, papi, ¿qué es la que hay? Oiga, ¿cuánto le dieron a usted? ¿Cuánto le dieron a usted? 125. ¿Y a mí por qué me... cuánto pagó usted de multa? 185,000. Pero yo pedí... ah, yo pedí abogada, pues. Ah, usted se lo... al calvo. Usted se lo chupó al calvo. Sí, claro, eso fuiste tú. Papi, es que te fuiste callado, papi. Yo me tiré la que yo no estaba en el banco. Bueno, no sí. Tienen prueba. Tú no tienes, ellos no tienen prueba de que yo estaba en el banco. Yo estaba vestido diferente. Bueno, sí, eso es cierto, aunque nos quitaron los rifles. Nos quitaron los rifles. O sea, es que realmente nos procesaron fue por lo que... ¿Sabe por qué nos procesaron? ¿Por qué? Nos procesa... Es que cometimos un... O sea, pues... A ver... Renuncio ahí corriendo solo, porque como yo soy yo, ¿me entiendes? Yo soy Ñengo, pues yo puedo poner anuncio, ¿entiendes? O sea, cuando yo estaba viendo, el único que pasó fue uno. O sea, solamente pasó uno, que fue el que subió. Pero el otro no estaba y el otro apareció después cuando... No, ya estaban ahí, los dos pasaron juntos. Sí. Ay, parce, ¿cómo así? Y los dos pasaron juntos. Pero ellos dicen que ellos nos habían visto hace rato. Sí, sobre todo. Eso lo dije yo con los menús, eso mismo dije yo. Oiga, pero los hubiéramos cogido en el carro, ¿no? ¿Se acuerda cuando Ay, yo, nos en verdad, eso estaba pensando yo, lo hubiésemos metido de frente y que hubiésemos ganado, en verdad. Sí, los hubiéramos cogido ahí, parce. Claro, porque si no, o sea, cuando yo iba allá, yo los vi, yo vi el carro. Y yo, ¿será que les meto? Porque es que si les metíamos ahí, los jodíamos. Sí, había que meterle ya, en verdad, sí, ahí sí, fallamos sí. Nosotros, nos pusimos pato ahí. Sí, y preciso éramos los de los rifles. Jodidos. Cabrón. Mierda, cabrón. Oiga, tengo que comprar rifles. Yo sí. Nada, yo estoy pelado. 60,000 pesos me quedan, yo creo. Oh, no, pues yo también estoy pelado. Pues no, y en el caserío no hay plata, pues. Chacho. Bueno, nos vemos mañana que voy a trabajar. Hágale. Dale, papi, dale, que descanse. ¿Cuánto tiempo estoy? Abajo, está en la parte izquierda. Me quedan 113. Nada, no me parece nada. Sí, donde no aparece nada. Al lado de la comida y todo eso. Chopiate de eso, cabrón. Yo eso lo termino el año que viene, cabrón, ¿verdad? Bueno, eso lo termina rápido. Mañana un 2 o 3 horitas lo termino. Yo, cabrón, son 5 horas, cabrón. Estás loco, lo terminaré el año que viene, cabrón. Yo no voy a venir mañana. Yo no vengo para acá, cabrón. Yo no voy a terminar esa mierda. Se me va para el carajo, cabrón, literal. Bueno, yo lo que voy a hacer es que... No, cabrón, yo voy a abogar eso arriba, olvídate de eso, yo no voy a hacer eso, cabrón, yo no voy a perder horas aquí sentado porque yo, ¿me entiendes? Yo sé que tengo, pero, ¿me entiendes? Normal, yo no tenía chavo en el momento y normal. Ah, ¿porque te dieron más tiempo a ti? No, yo tenía 280 y pico, 284, dijo el tipo. Sí, a mí por eso nunca me... O sea, por eso cuando me nombran Banco Central, yo como que...
No sé. No, pero lo ya, pichadera. Pero lo ganamos. Pero ¿qué, lo qué? Ganamos, lo ganamos, que es después, a ver qué podemos hacer. Ah, pero no, ganamos, cabrón, no. Es mucho, es demasiado. Minor sobrevivió, ¿no? Yo espero, man. Sí, el Minor le escapó. Ya eso, está. No, ya ganamos. Ya está. Ya sí. Ganamos, o sea, desde que si escapó el de la maleta, ya ganamos. Ya está. Caímos nosotros, pero ganamos. Pero nada, mañana pegamos eso. Yo lo que voy a hacer es que tan pronto esto suba. Yo le doy, cabrón, también, okay. ¿Verdad? Voy a salir mañana aquí mismo en la casa. Mira, me están diciendo que quedan en F8 y vuelvan mañana y que eso se va. Ah, bueno, sí. Pues normal. Dale, entonces. Dale, papi, dale, entonces. Vale, yo me voy para el carajo. Bien. Chicos, Dios los bendiga, los veo mañana, que descansen. Igualmente. Sí, yo me voy, corillo, vámonos para el carajo, mano. Nos vimos. Ya saben, no volvamos a hacer Banco Central. No hay miedo en hacerlo, cabrón, pero coño, cabrón, por lo menos yo tener par de pesos. Yo tener par de pesos para pagar la multa de esa mierda. Que pregúntele a él, le descargamos él y yo los peines de los rifles al policía y no cayó. Es que sí me entiendo, esa gente no cae fácil. Es que ir contra la policía aquí es duro. No, esto está a fuego. Bueno, pero nada, corillo, los veo, que descansen. Déjame, ya tú sabes, pagar aquí mismo, hombre. Sí. Bueno, corillo, ya saben, recuerden suscríbanse, denle like, toquen la campanita, den su comentario para la cajita, mi gente, bendiciones, Dios me los bendiga siempre, un besote, un abrazo. Nos vemos mañana, corillo, a la misma hora, por el mismo canal, JJ Gaming, corillo, hasta aquí, se despiden Yangoso, mi gente, acuéstense a dormir, nos vemos mañana, corillo. Esta no es esta. Bendiciones, corillo. Los amo mucho. Gracias a todas las personas que vinieron hoy. Gracias a todos los que están en la violeta. Gracias a todos los que están en la verde. Gracias a todos esos que están en la azul. Mi gente, un besote. Dios los bendiga. Los veo mañana a la misma hora por el mismo canal, JJ Gaming. Se despide aquí en Yangoso, mi gente. A dormir. Los veo mañana, corillo. Me despido solo porque pues estoy preso con el brothercito aquí. Porque el brother mío, pues no sé cómo diablo está fuera de aquí. Pero nada. Nos vemos mañana, corillo. Bendiciones. Acuéstense a dormir. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale like, toca la campanita, deja tu comentario debajo de la cajita. Corillo, bendiciones. Un besote, nos vemos mañana, ya saben, corillo. Los quiero ver activos mañana, bien activos. Bendiciones, gracias por a todo el que compartió, a todo el que reaccionó. Gracias a todos. Recuerden que mañana va a estar subiendo el video en mi canal de YouTube. A las 12:45, corillo, estreno un video. Y a las 2 de la tarde estrena otro video todos los días, corillo. Así que vayan para allá y disfruten de los videos que hago tanto en Fortnite como en los servidores, corillo. Bendiciones, un besote, nos vemos mañana, corillo. Un besote, hasta mañana, mi gente.